Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Jairo y Betty. Para nosotros es un gran honor realmente poder trabajar en lo que es la organización del feriado morazánico, que empezamos el 4 de octubre al 9 de octubre, que termina en domingo, donde Puerto Cortés pues es uno de los destinos que más serán visitados, y para eso nos estamos preparando. El jueves a las 4 de la tarde es la activación de lo que es el verano seguro de octubre, feriado morazánico, donde se van a organizar muchas fiestas y actividades en las diferentes playas del municipio. El Departamento de Turismo es el que más asume la responsabilidad. ¿Qué actividades fuertes están programadas para el mismo? Bueno, somos un grupo de trabajo donde están involucrados varias dependencias municipales. También esta vez se le está dando la apertura a lo que es Canatur, para que a través de los empresarios que están en ese rubro, que son de turismo, puedan organizar eventos que sean de bien a lo que es la fecha del feriado morazánico. Importante resaltar los días fuertes de las actividades, dónde se van a concentrar, en qué parte de las playas. Bueno, estamos viendo que la playa municipal de Barrio El Porvenir se está convirtiendo en lo que es la zona viva del municipio, donde nosotros estamos apuntando a seguir desarrollando esa parte de la playa, ¿verdad? Para que la gente tenga la seguridad de poder estar ahí, contar con todos los beneficios municipales que son el parqueo, la seguridad, la policía de turismo que está siempre y la limpieza de la playa. También desarrollar lo que es la playa de Cieneguita, ¿verdad? Que es una playa muy bonita donde hay restaurantes con una exquisita gastronomía, y vamos a hablar con todo este grupo de empresarios que están ya reunidos en lo que es Canatura a través de Giovanni Brocato, que es su presidente, para que ellos puedan organizar eventos y sobre todo tarifas accesibles tanto para nosotros los porteños como para el que nos visitan propios nacionales e internacionales. ¿Cuántas personas visitaron el año pasado durante el feriado morazánico Puerto Cortés? Bueno, tuvimos en entrada y salida alrededor de 250 mil personas. Esperamos que mantenernos o superar la meta, ¿verdad? Y estamos a la expectativa, agradeciéndoles a las embotelladoras y sobre todo que Canatur realmente se sume y sea algo importante para que la gente pueda venir y pueda disfrutar de los eventos que ellos van a organizar en los diferentes puntos del municipio.